Seguimos en el Libio, vamos a estar hablando de turismo. Para eso recibimos a Martín Alesina, él es economista e investigador de Ceres, el Centro de Investigación de la Realidad Económica y Social del Uruguay. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, Martín, estamos hablando de turismo. ¿Tenés las cifras actualizadas de los últimos ingresos al país en lo que va de la temporada turística? Bueno, nuestro informe fue hecho en diciembre, por lo que no tenemos en ese informe datos de esta temporada, pero han salido datos de ingresos de extranjeros. Los primeros datos son auspiciosos, son de una temporada muy buena, con un ingreso realmente importante entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero. Si bien para hablar de temporada tenemos que esperar a lo que es cuando termina febrero, cuando termina marzo, digamos, estos primeros números son auspiciosos. Nosotros en el trabajo hacíamos una estimación de lo que creíamos iba a ser esta temporada de verano, va a ser. Como resultado importante, vemos que va a ser una temporada buena, comparada obviamente con los años anteriores, muy afectada por el COVID-19, pero que va a andar en niveles similares o un poquito por debajo de la temporada prepandemia. No alcanzaría esos números, si bien es una temporada buena y mucho mejor que las anteriores, estaría un poco cercana a eso. O sea que estaríamos un poquito por debajo que en el 2019. Un poquito por debajo que en 2019 y bastante, digamos, por debajo de lo que fue la mejor temporada turística, que fue la 2017-2018. Aquí en el programa el ministro de Turismo, Tabaré Viera, afirmó que el último trimestre del año pasado, del 2022, ya superó en cuanto a ingresos a la del 2019 prepandemia. Después obviamente habrá que ver al final de la temporada en cuanto al gasto, por ejemplo. Hablando de gasto en particular, te quería preguntar con respecto al informe que realizaron de un poco las características del gasto de los diferentes turistas que ingresan al país. ¿Quién es el que gasta más? ¿Qué nacionalidad es? Bueno, nosotros nos las intentamos ingeniar porque capaz una de las dificultades mayores del sector es la búsqueda de la disponibilidad de algunos datos. Si bien se presentan, buscamos ir más allá e intentamos ver gastos por tarjetas emitidas en el exterior, pero con gastos realizados en el Uruguay. Eso nos permitió una mayor desagregación, tanto de nacionalidad como de sector en el que gastaban y frecuencia de tiempo, mes en el que gastaban. Y eso nos permitió ver que el gasto está un poquito por debajo de lo que veíamos prepandemia, pero que las personas que están viniendo están gastando más. El gasto per cápita está un poquito por encima. Eso creemos que tiene algo que ver con, por ejemplo, la situación de los argentinos. Que los argentinos que están llegando ahora son en promedio de mayor poder adquisitivo de los que llegaban antes de la pandemia. Es que en realidad el otro no puede venir a Uruguay porque de verdad la diferencia cambiaria es impresionante, les cuesta muchísimo en nuestro país. El otro no puede venir, el de clase media, y es quien generó que las temporadas 2017-2018 sean las mejores. En ese momento Argentina con una situación económica bastante mejor que la que tiene actualmente, un salario real que hoy en día está 20% por debajo de ese momento, un encarecimiento relativo muy diferente al que es hoy en día, generó que esa clase media pueda venir y se generó la mejor temporada. Claro. Hoy la realidad es otra. No, el argentino es el que sigue gastando más, por arriba del brasileño, que también se estima que cuando viene gasta una cifra importante. No, el argentino sigue gastando más con respecto al promedio de los argentinos que venían en aquella temporada. Bien. Quien gasta más hoy en día son los paraguayos. ¿Ya? Los paraguayos y también aquellas personas que vienen extra región. Bien. Que también es un punto que creemos importante incentivar, que es el turismo extra regional. Siempre Uruguay, el principal mercado va a ser el argentino. Claramente, sí. Por temas de distancia, siempre va a ser el argentino. Pero en la búsqueda de lograr un poco más la independencia de ese mercado que tiene tantos vaivenes, es importante incentivar el mercado extrarregión y para eso creemos clave mejorar la conectividad aérea, que es el modo en el que aquellas personas vienen al país. En cuanto al destino, ¿sigue siendo Maldonado el objetivo del turista? ¿Qué pasa con Rocha? Porque también se va diversificando, va mejorando su oferta turística. Maldonado es el destino de más del 50% del gasto de los turistas. El que le sigue es Montevideo, que no es tan fuerte en temporada de verano, pero si uno mira el total del año, porque el turismo también se da durante todo el año. Si bien el pico está en verano, el turismo durante todo el año y ahí es cuando Montevideo cobra esa fuerza. Después, si uno mira el total del año, Rocha, Canelones y Colonia tienen una proporción del gasto bastante similar. Entonces vemos esa subida de Rocha en las temporadas de verano, pero con los otros meses, por ejemplo, Colonia se mete ahí también como de los destinos atractivos.
En cuanto a la temporada de cruceros, ¿hay algo en particular? ¿Qué posición tiene dentro de la gama turística de nuestro país? La temporada de cruceros, esta es una temporada récord de cruceros, de más de 200 cruceros entre lo que es Puerto Montevideo y Puerto de Punta del Este. Si uno mira los datos de 8 años para atrás, que es donde se tiene disponibilidad, es la cantidad más grande de cruceros. Se estima casi unas 400.000 personas que van a arribar al Uruguay, muchas veces a pasar el día únicamente, pero generan un gasto importante y que da un poco de esperanza para la temporada. Bien. ¿Qué tanto importa que la temporada turística sea buena para los números del país? Es muy importante y por eso es que nos propusimos estudiarlo. Es un sector con mucha complejidad porque no es que aparece como sector definido, como lo puede ser industria, el sector agropecuario, sino que engloba muchos: comercio, restaurantes, gastronomía, hotelería. Entonces, dada la importancia, nos propusimos estudiarlo. Allá en el mejor año, que fue en el 2017, significaba más del 8% del PBI. Luego, por las razones que estuvimos hablando de Argentina, encarecimiento de Argentina, caída de la actividad. Bueno, y pandemia. Claro, empezó a caer. En 2018 ya fue entre 7 y 8%, en el 2019 bajó a 6,4, 6,5%. Con la caída del 2020 de la pandemia, como el global del año fue cerca del 2,5%. El 2021 fue el peor año, con fronteras cerradas durante todo el año, generó que sea apenas el 1%. Y en 2022 ya estamos viendo una recuperación fuerte, ya con los datos casi cerrados, con datos que no llegan a los de 2019, pero que rondan aproximadamente el 5%, que da como esa visión de que para el futuro va a seguir mejorando. En cuanto a la estacionalidad del gasto de los turistas, enero sigue siendo el mes donde más se gasta, ¿no? Enero es lejos el mes donde más se gasta, lo sigue febrero y después está parejo entre diciembre y marzo. Ahora vemos una mejora de diciembre en comparación con marzo, siempre mirando el gasto de extranjeros, pero sí, es lejos enero el mes donde más se gasta y también se ve un puntito en julio, una subida en julio por las vacaciones de aquellos extranjeros que vienen al país. Hay que ver qué es lo que pasa. Bueno, tú lo mencionabas, ¿no? La temporada no está cerrada, no se puede pasar raya, no tenemos los números del todo claros. Y además falta carnaval, que por lo general también allí se genera buen movimiento, y semana de turismo, que también hay, bueno, mucho turismo interno. También es cierto que muchos uruguayos deciden irse para afuera, ¿no? Y eso es un fenómeno que se está dando cada vez más, lo que se llama el turismo emisivo. Turismo emisivo es cuando el uruguayo viaja a otro país. El receptivo, que es el objeto de nuestro estudio, es cuando extranjeros vienen al Uruguay. Y lo que está pasando es un crecimiento fuerte del turismo emisivo, sobre todo uruguayos a Argentina, que aprovechan esa diferencia cambiaria para hacer compras, por ejemplo. Pero sí, para poder tener números cerrados de lo que es la temporada de verano, recién en abril podríamos tener los datos, con el primer trimestre cerrado y también semana de turismo. Y nuestro pronóstico es ese. Una temporada similar a la prepandemia, un poquito por debajo, pero que va a andar por esos números. ¿Y hay un turismo como más de nicho que, por ejemplo, viene durante el carnaval para presenciar las llamadas o para ver la fiesta popular? Sí, claro. Las fiestas populares son objeto de llegada de muchas personas. Uruguay tiene atracciones particulares que genera que muchos turistas vengan específicamente a eso. Y eso también es una recomendación que nosotros hacemos, que es fomentar esos destinos particulares o esas atracciones para una mayor llegada de turistas, tanto de la región como de extra región. Un ejemplo puede ser el Museo de Arte Contemporáneo, que es un destino, digamos, particular en la región, que genera también esa atracción, así como otros destinos que hay y que necesitamos, que creemos que es vital impulsar para poder impulsar una mayor llegada para temporadas siguientes. Hablabas de la conectividad aérea como un desafío a trabajar. ¿Qué otros desafíos? Aparece la informalidad ahí, ¿no? La informalidad es un desafío como en todo sector. Vemos que no hay tanta informalidad con el promedio de los empleos, por lo que sí es un desafío, pero capaz en otros sectores sería un desafío más atender. Y algo importante del empleo en el turismo, que nos gusta resaltar y que le dimos un espacio grande en el informe, que el turismo emplea a más de 100.000 personas actualmente. Empleada cerca de 120.000 en el mejor momento. Pero esas personas, el turismo da la chance hacia un empleo capaz en lo que no se requiere un título universitario, para mucha parte, para una proporción grande, pero que tiene un gran componente de calidez y de empatía humana. Algo que a la hora de estudiar la automatización, algo que nosotros siempre estudiamos cuando vemos los sectores, porque es el futuro, y es importante ver el riesgo de automatización de esos empleos,
tiene un riesgo menor que el promedio de otros sectores claro. de la economía. Entonces, por eso creemos también de vital importancia impulsar a este sector, porque da la oportunidad a esa gente de que tiene riesgo de perder el trabajo en el futuro, darle un trabajo en el que el riesgo va a ser menor. Claro. ¿Qué es lo que pasa con, bueno, otras modalidades que están como muy en auge en el mundo entero? El turismo rural, el turismo sostenible. Es muy importante impulsarlo, y algo que quisimos recalcar en el informe uh-huh. es que el turismo no es únicamente la temporada de verano, uh-huh. el turismo es todo el año. El turismo, así como decíamos, es Montevideo, pero también es el turismo rural, también es el turismo de termas. Entonces, intentar diversificar para esa estacionalidad que va a seguir existiendo, porque el principal atractivo son las playas, intentar atenuarla un poco promoviendo esos destinos del resto del año. A nivel de información, ¿fue sencillo acceder a ella? ¿Hay información accesible para del turismo, o hay que hacer algo en ese sentido para un poco conocer la estadística que tiene el sector? Bueno, información accesible hay. El tema es que nosotros consideramos que puede haber mucho más, y que a la hora de analizar nos hubiera sido mucho más fácil contar con más datos, y eso lo reconocen tanto actores del sector privado como actores del sector público, con quien conversamos fluidamente para la realización de este informe. Entonces, ahí creemos uno de los desafíos y una de las recomendaciones van por ese lado, de mejorar la calidad de los datos. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, hasta noviembre del 2021, no se hicieron más las encuestas que se le hacen a los turistas en la frontera. Entonces, nosotros no pudimos contar con datos oficiales para analizar qué pasó en esos claro. momentos. Y ahí fue cuando fuimos a ver los datos de las tarjetas emitidas en el exterior. Tanto así como en otros casos, fue una dificultad no tener de manera abierta y totalmente los datos. Sabemos que se está trabajando en una mejora, y sabemos que se está trabajando también en dimensionar de mejor manera el turismo interno. Apoyamos eso y creemos que es vital para el estudio. En ese sentido, hay un convenio entre el turismo y Antel, un poco para conocer los datos y los movimientos de los turistas internos, por lo menos los que tengan Antel. De esa forma, obviamente cuidando la privacidad, en ese sentido también se manifestó por parte de Tabaré Viera que ya había un aumento en cuanto al turismo interno, así que veremos. Eso nos parece clave, porque también quisimos dimensionar el turismo interno, porque el turismo es claro. todo, son extranjeros y son los uruguayos. Claro. Y ahí nos encontramos con la limitante más grande, que hoy en día los datos no son de la calidad capaz que nos hubiera servido para el análisis. Claro. Buscamos otras maneras alternativas de dimensionarlo, pero apoyamos obviamente estas iniciativas y creemos que son muy importantes. Sí, por ejemplo, el tema de la ocupación también a veces es difícil hoy por hoy con las aplicaciones, con Airbnb y demás, que escapan y que, bueno, no tenemos realmente el número exacto de, bueno, extranjeros que se hospedaron en nuestro país, ¿no? Es muy difícil. Quedan los datos, sí, de la hotelería o uruguayos. O uruguayos también, claro. Que ya cuando se mueven hacia un departamento que no es el de su residencia, ya cuenta como turismo. Exactamente. Y entonces, hoy por hoy, ese tipo de aplicaciones me parece que se utilizan hasta más. Entendemos la dificultad de medirlo, pero creemos que es clave buscar la manera para dimensionarlo mejor, porque para el análisis y también para situaciones como la del COVID. Cuando se presenta el COVID, se busca dar apoyos para que el turismo subsista durante todo el tiempo que estuvo muy complicado. Y el contar con menos datos de lo que capaz se debería contar dificultó mucho esos apoyos. Los hace capaz menos ineficientes. Si uno tiene mapeado bien el sector, puede hacer incentivos mucho más directos y eficientes para paliar la situación. Si tendrías que dar un titular sobre los hallazgos de este informe, algo que te haya llamado la atención o que no preveías que iba a estar en este análisis, ¿qué dirías? Bueno, es un poco difícil porque la verdad tocamos varios temas, pero creo que lo importante es lo del empleo. Encontrar y validar con metodologías internacionales, tanto de Oxford como de MIT, la propensión a automatización que tiene el empleo y las diferencias que tiene con el promedio de los otros sectores de la economía. Creo que cuando nos metimos con los microdatos, analizar y estandarizamos con esas metodologías, el resultado fue contundente. Entonces, poder obtener eso después de mucho análisis, creo que valida algo que capaz que ya creíamos, pero cuando se valida claro. por los números es mucho mejor. Y también me imagino que se habrán dado cuenta de que hay mucho por explotar, ¿no? Nomás, por ejemplo, cuando hablábamos lo del carnaval, lo del candombe, yo pensaba en lo del tango en Buenos Aires y cómo explota el tango a nivel turístico y todo lo que falta en Uruguay, ¿no? Es impresionante. Uruguay tiene muchas atracciones. Creemos que la oferta que tiene Uruguay es muy buena.
que coincidimos, como se decía, que tiene que ser acompañada con mayor infraestructura. Creemos eso que es vital. Pero también otra de las recomendaciones va por el lado de una mayor promoción. Creemos que es vital promocionar al país extra región. Primero, por ejemplo, en el sur de Brasil, que tenemos millones de personas viviendo cerca, que podrían, con una mayor promoción, que no es algo muy costoso, también se puede hacer a través de metabuscadores, por internet, incentivar la llegada. Una porción muy chica de esas personas ya moverían la aguja en Uruguay. Y también, con una mayor oferta aérea y una mayor promoción, incentivar a la extra región y apoyar esa imagen positiva que tiene Uruguay en el resto del mundo, con su estabilidad económica y democrática, para impulsar también un sector importante como el turismo. Lo de la conectividad la veo difícil porque, bueno, ni siquiera llegamos ahora a las cifras prepandemia. O sea, la recuperación todavía no la tenemos, estamos como estábamos debajo antes de la pandemia, y siempre se señala que es un destino difícil o atractivo para las aerolíneas. Y después de la pandemia más, porque obviamente está más exigente, ¿no? Es un destino caro, Uruguay, Uruguay es caro, si uno mira vuelos. Pero creemos importante atacar el tema del combustible, que es cerca del 50% de los costos de las aerolíneas. Sí, claro. Y también estudiar la posibilidad, como se ha estado mirando últimamente, de pensar en una aerolínea bandera uruguaya, una aerolínea ya existente, que con la mano de los aeropuertos pueda generar esos incentivos para ofrecer vuelos más baratos. Sí. Y genera eso que es muy importante, que es promover el turismo de extra de la región para que venga al país. El ministro Tabaré Viera aquí dijo también que se estaba negociando con una de las aerolíneas, sobre todo que tiene conexión con Estados Unidos, porque a través de Estados Unidos es una gran parte del turismo extra región, va para se allí conecta y puede hacer directamente un tramo hacia Montevideo o Uruguay en general, y en ese sentido también se está trabajando. Hay que ver, es difícil sobre todo por cómo quedaron las empresas de aerolíneas luego de la pandemia. ¿Han tenido posibilidad de hablar con las autoridades, de presentarle el informe? Sí, el informe se presentó el 20 de diciembre y con la presencia, por ejemplo, del ministro de Turismo. Sí, se tuvo contacto, se le presentó el informe y coincidió en varias de las recomendaciones, así que tuvimos una colaboración muy abierta del sector público y del sector privado, así que por ese lado tuvimos una muy buena recepción. Y nada, o sea, creemos en la importancia de incentivar este sector, que aún continúa hundido si se lo compara con sus mejores momentos, y que es vital para la economía uruguaya. Bien, ahí tenemos trabajo por hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte y nos quedó bien claro todo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos en el living. Es momento de recibir a Martín Franco. Estamos a minutos de que comience este partido de Uruguay frente a Venezuela por el Sudamericano Sub-20. ¿Qué tenés para comentarnos, Martín?